Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andó el día? Muy bien, preparándome porque esto se llama casi fin de semana. Casi fin de semana y casi lluvia. Es un jueves con lluvia. No me asusta el acertijo. No. Siendo viernes, no, aunque sea con lluvia, claro, es muy bienvenido. Exactamente, mientras no haya una catástrofe mayúscula, sí, se disfruta igual el fin de semana, incluso el viernes. Está con nosotros Edward Hoffman, es consultor en seguridad. Le agradecemos especialmente que nos acompañe esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. En instantes estaremos profundizando con nuestro invitado, pero ahora se cumplen 125 años de la fundación de los talleres de Don Bosco. Hay una jornada especial de puertas abiertas, con testimonios, con historias de vida, con posibilidades de alumnos y exalumnos de contar su experiencia en el mundo laboral luego de haber sido justamente formados en Don Bosco. Y hasta allí se fue nuestra compañera Magdalena Correa. Con ella y estos contenidos empezamos este encuentro esta tarde en casa. Marina y Gerardo, buenas tardes, por supuesto, a los televidentes, al invitado también. Nosotros nos vinimos aquí, estamos ahora específicamente en uno de los talleres de mecánica, si no me equivoco, pero vamos a conocer en detalle todas las actividades que se van a realizar. Son muchísimas en el marco de estos 125 años de los talleres Don Bosco. Estamos con Alejandro Bastos, que es el coordinador, el encargado educativo y relacionamiento externo de la institución. Bien interesante la experiencia de puertas abiertas que se va a realizar hoy aquí, el ingreso por Maldonado 2125, sí, esquina Requena, para que tengan una idea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por acercarse a nuestra casa. ¿Qué importancia tienen estas jornadas de puertas abiertas con experiencias de chiquilines que se formaron aquí? Bueno, estas jornadas de innovación tecnológica, estamos en la 13ª edición. Lo que intentan es acercar a la empresa, a los trabajadores con los centros de formación técnica. O sea, es mirar la formación de los futuros trabajadores, con temáticas que van acercándose a las distintas realidades. En el correr de los años hemos ido cambiando las distintas temáticas de la jornada. En concreto, en este año, como estamos celebrando los 125 años de Talleres Don Bosco, estas jornadas apuntan a conocimientos que se transforman. Nosotros estamos viendo aquí, estamos en el taller de hidráulica y neumática. Son los alumnos de tercer año de mecánica industrial que ya están prontos a egresar. La Escuela Talleres Don Bosco, a lo largo de esta historia, ha ido formando a cientos de jóvenes que están por todo el país. Uno no se imagina los lugares donde terminan trabajando, pero ahí es donde está lo activo de los conocimientos. O sea, nosotros ¿De qué a qué, por ejemplo? Para que los chiquines que estén mirando digan, bueno, yo tendría esta opción o tendría esta otra. Bueno, justamente hoy en las jornadas vamos a traer empresas en las cuales tenemos egresados trabajando. Por ejemplo, hay en Uruguay una empresa internacional que fabrica satélites. Allí hay un mecánico industrial nuestro trabajando con todos los sistemas de control de calidad, trabajando en la construcción de satélites que después se ponen en órbita. Va a venir un mecánico industrial que está trabajando en una empresa terciarizada de UPM. Viene un egresado para contar sus testimonios, de transferir conocimientos a áreas y contextos donde no los hemos preparado, pero que sí pueden responder a las realidades. Por ejemplo, en el área de la programación, la seguridad informática, en un banco, en el Banco Central, que está trabajando. Y también en el área de la mecánica automotriz y también en el área de las energías renovables. O sea, conocimientos que se transforman. No son los conocimientos los que se transforman, son ellos que van transfiriendo los aprendizajes que tuvieron a nuevas realidades, a nuevos contextos. Y eso es lo que hace significativo el aprendizaje. A veces hablamos de la crisis educativa y que los aprendizajes no tienen nada que ver con lo que después van a hacer. Bueno, acá es al revés. Y estamos poniendo el granito de arena en esto, ¿no? Mostrando que se puede aprender, que ese aprendizaje es dinámico y que se puede transferir a nuevas realidades. Ahora, ¿cómo se trabaja con las empresas? ¿Ya hay una salida laboral para estos chiquilines? Bueno, justamente estamos en el área de mecánica industrial, que es la que más demanda tiene. O sea, ya cuando salen, las empresas nos van pidiendo, ya sea para mantenimiento industrial, para tornería, para matricería, para soldadura.
es un conocimiento amplio que se tiene. Lo mismo en mecánico automotriz y lo mismo nos pasa en carpintería. Hay mucha demanda. Alejandro, yo quiero hablar un segundito con Federico, que es uno de los encargados de los estudiantes que va a ejercer de vocero. Que nos cuente. Uno de los estudiantes que se anima a hablar. Exacto, por eso dije que iba a actuar de vocero. ¿Cómo está, Federico? Ahí lo tenemos. Lápiz, goma, qué épocas que uno recuerda de estudiante. ¿Cómo te lleva esta experiencia de los talleres Don Bosco? ¿Sos de acá de Montevideo? No, yo vengo de 33, del interior. Estoy en tercer año de llave mecánica industrial. Y está, una experiencia muy linda. ¿Cómo llegaste a los talleres Don Bosco? Fue una larga historia. ¿Se puede resumir así como para contar en un momento? En realidad yo estaba buscando algo que estudiar después de terminar ciclo básico, porque no quería seguir, o sea, no encontraba algo que me llenara en el liceo, terminando el liceo. Y empecé a buscar con mi familia un lugar que tuviera cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, mi padre está muy relacionado con el tema de la mecánica, reparación de vehículos. Y me llamó la atención mucho el tema ese, de seguir más o menos la mecánica o cómo se lleva. Y vinimos a Montevideo a buscar, a ver distintos colegios que había. ¿Viste con tu familia para acá? Vine con mi familia para acá y buscamos. Y encontramos talleres y nos registramos, hicimos una visita y entramos al taller de industrial. Yo venía con idea de hacer otra cosa, hacer más mecánica automotriz, pero al entrar acá al taller de industrial me llamó más la atención porque ya era creación de piezas, no solo mecánica, sino crear piezas, y al ser medio creativo como que te llama un poco más la atención. ¿Cuándo empezaste? En el 2015. Y ya estás terminando, entonces. Ya me queda poquito para recibirme, por suerte. ¿Cuándo te recibís? Ahora, dentro de 3 meses. Tenemos, nosotros, en tercero, tenemos que crear una máquina, que es la que nos da la... O sea, para recibirnos, que en esa máquina tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido durante los 3 años. Como una tesis, digamos. Claro, aplicamos temas de soldadura, lo que aprendemos acá en este sector, que es neumática e hidráulica. Se trabaja por aire y por presión de aceite. Después está todo el tema de torneado de piezas, trabajado en la fresa, todo ese tipo de cosas que le aplicamos después. Y eso lo he evaluado por los profesores. Y después se nos aprueba y allá la construcción. Si tuvieras que dejarle un mensaje para muchos jóvenes que estaban en la misma situación que tú, de decir, bueno, no tengo una carrera, no sé qué estudiar, ¿qué les dirías después de la experiencia de estos 3 años? Y lo que les recomendaría son que busquen algo que les guste, que no estudien algo que sea, que estén obligados a hacerlo, sino que busquen algo que les llame la atención, que se sientan llenos estudiando eso. Y eso, que busquen algo que les guste en realidad y que le den para adelante, que esto es lo mejor. Hasta ahora, experiencia como esta, muy poca. Bueno, muchísimas gracias por animarte a hablar, ¿eh? De todos los chiquilines fue el único que se animó. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, reiteramos la invitación para esta tarde 18:30. 18:30 son las acreditaciones, termina a las 22. Son 3 charlas técnicas, 3 presentaciones. Al final hay un panel de exalumnos de distintas empresas y en distintas áreas. Y bueno, es una invitación y un aporte de Taller Don Bosco en esto de la educación, la formación para el trabajo, en unir las empresas, los trabajadores con los centros de formación profesional. Quería avisar también, estamos abriendo 2 nuevas carreras que es para responder también a necesidades el año que viene. Uno que es en instalaciones eléctricas, es un bachillerato profesional en instalaciones eléctricas, y otro es en electrónica industrial. Atendiendo un poquito la demanda que hay de trabajo para el mantenimiento. Bueno, estas 2 carreras las estamos abriendo el año que viene y también nosotros nos vamos transformando. Alejandro Bastos, encargado educativo de Talleres Don Bosco, le agradecemos este contacto y las felicitaciones por todo lo que viene llevando adelante. Muchísimas gracias y están todos invitados a participar. jornadastecnologicas@talleresdonbosco.edu.uy para anotarse. Muy bien. Bueno, Marine Gerardo, este es el panorama entonces en el marco de las celebraciones de los 125 años de Talleres Don Bosco. Seguimos con ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Muy grato empezar ese programa con ese joven estudiante que se recibe a fin de año y dijo, experiencias buenas, buenas como esta, muy pocas.
Recién ahora le están llegando las cosas buenas en la vida y con qué sonrisa lo decía. Mientras tanto, comparto con ustedes un mensaje de WhatsApp que nos envió el padre Mateo Méndez desde su proyecto Minga de las Piedras. Atención, 17 de octubre, hora 11, lanzamiento de la campaña de recaudación en los dos devotos de las Piedras y en el propio lugar del proyecto Minga. Compartir la noticia. Corran la voz. Don Bosco sigue haciendo de las suyas. Bueno, vamos a darle cabida a nuestro invitado que lo tenemos, según dice, como en un examen. Se siente como en un examen, pero de facultad. Todo lo contrario, acá el que sabe más de esto es usted. Sí, claro, Eduardo. O sea que en realidad los examinandos somos nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y que además está teniendo mucho trabajo porque... bueno, uno que no conoce del tema se pregunta cómo es posible que si roban con una modalidad en un lado y vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo ahora hasta el número 62, vamos en el cajero. 62. Claro. Ha cambiado la modalidad, se han perfeccionado porque sabemos que han venido, entre comillas, profesores de Chile sí, sí, que han tenido una buena cantidad de, no sé si fue a Don Bosco, pero creo que no, una buena cantidad de alumnos en esto, claro, de hacer volar cajeros. Sí, desde el primer cajero hasta el día del otro día, el del Sauce, sí, se han profesionalizado. ¿Por qué? Porque los primeros robos uno ve que tenían una modalidad delictiva, ¿no? Era, hacían explotar el cajero, las armas no eran las armas poderosas que tienen hoy en día con el poder de fuego, y lo que hacían, que llamaba la atención, era que en la huida dejaban el auto, lo incendiaban y se iban. Hoy en día no hacen ese modo de operar. Hoy en día están mucho más organizados, están usando otro tipo de explosivo, no solo la garrafa, ¿no? El armamento que tienen, hay AK-47 y tienen fusiles, pero a su vez en la huida están dejando miguelitos, ¿no? Y los autos que utilizan hoy ya no los incendian, ¿no? Entonces quiere decir que desde el primer cajero hasta el día de hoy han evolucionado. Existen imitadores, ¿no? Los imitadores, yo le digo a los que quisieron robar el cajero en la Rambla y Gallinal y no pudieron hacer volar el cajero, ¿no? Entonces, ese es el tema con los imitadores. Lo que llama la atención es que en el mundo, esto no es nuevo, ¿no? Empezó en el 2000 en Italia, se extendió a toda Europa y en el 2008... se instaló en Chile. Los chilenos tuvieron 2 años para erradicar este problema de los cajeros. ¿Nosotros cuánto llevamos? Un año, justamente un año. Claro, empezó en septiembre. En septiembre. Del año pasado. En septiembre del año pasado. Y en ese tiempo dio como... o empezó ya con los chilenos que vinieron aquí a robar y a entrenar gente. Yo creo que sí. Lo que pasa que, dependiendo de cada país, es el tipo de explosivos que utilizan. En Brasil utilizan el explosivo plástico, ¿no? Entonces acá utilizan las garrafas. A la uruguaya, lo estamos con alambre. Claro, sí. Pero bueno, parecería que le resultó... claro. Claro. Entonces, yo lo que digo es que desde el primer explosión del primer cajero hasta el día de hoy no se han implementado medidas distintas, ¿no? A no ser algunos entintados en algunos cajeros. Pero ¿no? el entintado ha sido la clave o una de las claves de que esto se solucionara en otras partes del mundo. Es la clave. O sea, tenemos la receta, porque acá no hay que inventar alguna receta, ¿no? La clave es entintar, poner cápsula de entintado. Pero en todos. En todos. No, no, claro, en todos. El tema es qué tipo de entintado. En julio, junio, julio, el Poder Ejecutivo le encomendó al Ministerio del Interior, al Banco Central y al Ministerio de Economía hacer un instructivo para saber el tipo de cápsula y el tipo de tinta que tenían que utilizar los cajeros, ¿no? Hasta el día de hoy ese instructivo no ha salido y después las instituciones van a tener 90 días para ponerse al día. Entonces, si... Perdón, y bueno, ahora después podemos hablarlo de qué logra, según sea el tipo de entintado, se puede claro, limpiar. El entintado, lo que pasa es como todo, ¿no? Cuando uno compra una tinta para una impresora, ¿no? Tiene las buenas y las malas. Entonces, acá lo que pasa es que tenemos que comprar el entintado bueno, la tinta buena que marca y impide que el dinero se lave o que el dinero no se entinte totalmente, ¿no? Vamos a hacer una pausa, vamos a saber un poquitito más. El entintado funcionó en Chile y funcionó en Paraguay. En toda Europa funcionó. ¿Y otras tintas eran esas tintas? Sí.
Eso es parte de lo que estamos aprendiendo con nuestro invitado. Volvemos con él, consultor en seguridad, Edward Hoffman, en instantes. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que la apitoxina es un medicamento homeopático de uso tradicional para tratar enfermedades articulares y reumáticas. Es capaz de calmar el dolor con una acción analgésica local y promover la recuperación con un producto que no provoca ningún efecto adverso. Lo encuentra en Homeopatía Farmeco, constituyente 1735, teléfono 2-403-2341 o desde nuestro sitio web farmeco.uy.